adosada a la loma del castillo, la iglesia gótica de San Virgilio, que data de 1473, destaca por su bonito aparejo de bloques de mármol rosa. En el interior, sus dos naves separadas por cuatro columnas con capiteles de inspiración clásica estaban reservadas, una a los burgueses y otra a los mineros. A pesar de la oscuridad invernal, Rattenberg es conocida como la ciudad del vidrio por su industria de procesamiento de vidrio con cuatro siglos de tradición. En la calle principal se pueden encontrar muchas tiendas que venden productos de vidrio. El más famoso es Kisslinger Glassroth. Cada año, miles de invitados experimentan en vivo la demostración de los maestros vidrieros, desde la estufa caliente hasta el vidrio terminado. Hay una oportunidad única de ver el trabajo creativo de los sobladores de vidrio locales, esmeriladores, grabadores. También se puede visitar la sala de exposiciones construida en el interior de la montaña, donde se puede ver arte en vidrio de la región o incluso de la zona veneciana. Un producto de vidrio artesanal es un producto con alma. Todos los productos artesanales son diferentes. Es lo que tiene que los haga una persona y no una máquina. Cuando compras un producto hecho a mano, significa que una persona ha empleado su esfuerzo y creatividad en darle forma, con lo que ningún producto es igual que el anterior. Muchos de ellos cambian incluso a posta de diseño a diseño para que cada pieza que salga de su taller tenga una imprenta única. Además, observarás que el acabado estará sumamente cuidado, lijado a mano, con lo que tendrá una textura suave y cuidada. Comprar artesanía es comprar arte. La imaginación, cariño y esfuerzo de quien lo ha creado están presentes en él. Y como tal, darán mucha más personalidad a tu espacio que un producto industrial. Un artesano puede adaptarse a tus necesidades. En términos de decoración, los productos industriales están predefinidos para que seas tú el que se adapte al producto, no ellos a ti. Sin embargo, un artesano se puede permitir ser flexible con sus productos y si tienes una necesidad o idea concreta sobre lo que quieres, pueden adaptarse para conseguir el producto que tú buscas. Evidentemente, existe una diferencia de precio entre un producto de vidrio artesanal y uno de vidrio industrial. La explicación es lo que acabamos de exponer. Rattenberg es un pintoresco pueblo del Tirol austriaco. Se encuentra a orillas del río Inn, cerca del Valle del Pac. Este pintoresco pueblo del Tirol austriaco permanece casi sin cambios desde el siglo XVI. Es el más pequeño del Tirol en términos de superficie y es un verdadero placer pasear por sus calles de la época medieval. Rattenberg sirvió de aduana entre el Tirol y Baviera y fue un importante punto de tránsito de todo tipo de mercancías en el río Inn. Formó parte de Baviera hasta el año 1504, cuando entró a formar parte del Imperio de los Habsburgo, gracias al emperador Maximiliano I. En la actualidad, el pueblo es conocido por su industria del vidrio.
A pesar de ser un pueblo tan pequeño, Rattenberg es el centro cultural de la región, debido principalmente al festival anual que se celebra en su castillo, y a que, en época navideña, se convierte en uno de los más bellos mercados de Navidad, con antorchas y velas, fuegos al aire libre y espectáculos de tradiciones de Adviento y música en vivo. Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informada. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios cualquier sugerencia o lo que tú consideres oportuno. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto.